Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Dan y el día de hoy estamos de regreso de cacería en el tianguis. Amigos, lo que dijo Migue era cierto sobre por qué ya no le gustaba venir de cacería a este tianguis. La verdad, ya está medio feo, no lo he empezado y siento que me va a ir mal. Como pueden ver, hasta aquí llega el tianguis. En episodios anteriores, en veces anteriores que hemos venido todo ese tramo hasta allá, hasta los autos, estaban muchos puestos. No sé por qué los dejaron ya no poner. Bueno, no sé por qué ya no los dejaron ponerse. Se supone que me han dicho que por las elecciones, pero las elecciones ya terminaron. Entonces siento que ese tianguis se está muriendo poco a poco. Aún así, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si encontramos cosas buenas. Pero creo que voy a dejar de venir también ya a este tianguis muy pronto. Por eso ya no he visto cacerías. Porque tengo los martes. Es el que puede venir Miguel conmigo. Al de los domingos no puede ir. Pero podemos hacer algo tal vez para ponernos de acuerdo e ir los dos al domingo, que en ese seguro que siempre encuentras algo bueno. Pero bueno, hay que comenzar y pues veamos qué encontramos. Buenos días. Gracias. ¿En cuánto tienes este? Ok. Está muy solo, ¿no? Ya no se pusieron de aquel lado. No, otra vez. Pensé que nada más iba a ser por las elecciones. Se me hizo raro. Como yo no he venido, dije, está medio solo. Eso no me gusta. Aquí hay varias cosas, un rocket, que estos ya la verdad ya no sé coleccionarlos. Es que aparte de que ya no hay casi puestos, ya casi no hay cosas tampoco. También se venía el men que siempre les compramos porque vi en su página de internet que tiene unos holocuns, pero creo que no vino. Ese yo lo tengo, pero en gris. Ah, está muy cool. Cartas de Yugi, supongo que esas son de las buenas. Yo la verdad no lo sé el Yugi. Me siento un poco decepcionado, la verdad. Casi no hay cosas. Ese tianguis solía ser un poquito más bueno, pero poco a poco se ha estado muriendo. ¿Cómo tiene los osos? Te los voy a dar en 100 pesos el par. De la poca. Ok. Uno de la coquita. Pues como casi no hay cosas, también les voy a grabar cosas que si Migo hubiera estado aquí, hubiera comprado. Aparte de que está lesionado, ahorita no tiene dinero porque no está trabajando. Ya no le gusta tanto venir a ese tianguis por lo mismo y ahora ya veo por qué. En situaciones como esta de que no encuentras nada, es bueno revisar estas cosas. Pero ya está como por la mala suerte que sientes que tienes de no encontrar nada ni dan ganas. Y pues se ve que son puros juguetes de niña. Qué raro Spider, bueno, nunca lo había visto. Creo que sí es. Como en McDonald's o Burger King. Creo que estamos a punto de declararla como la peor cacería que vamos a tener, sinceramente. Me lo dejas en 30 para llevármelo. Ok. Bueno, pues ya salió la primera cosa. Este Leonardo, lo hemos visto en la anterior cacería, pero me lo dan más caro. Lo regaté un poquito, así que bueno, ya salió algo. Pero no está tan cool, está medio fea la figura, pero bueno. Esta la tenía. Star-Lord. Tres cositas aquí, pero casi este no me gusta. Black Panther. ¿En cuánto tienes estos? 150. Último tramo del tianguis. Espero en este tramo encontrar algo que haga que valga la pena haber venido a caminar en el sol y faltar al gimnasio. Pero hoy, como falté hoy, voy a tener que ir el sábado. El sábado más pereza, pero pues se puede. Literal, lo que falta es todo esto derecho. Solamente llevamos a Leonardo, así que en serio, espero encontrar algo bueno. No encontrar algo, encontrar algo bueno. ¿Qué precio tiene este? ¿Qué precio tiene? Este. Bueno, al parecer el de estudio me escuchó. Un Yoshi de Mario Kart. Está nuevecito. El precio no me gustó tanto, la verdad, no pago así por carritos del tianguis, pero sinceramente estaba muy bien. Intenté regatearle
pero no funcionó. Aún así, creo que está bastante bien. Vale la pena, no tengo ninguno de estos. Bueno, sí un Bowser, pero así de estos no. ¿Cuándo tienes esta? Muchos en los lives me estuvieron preguntando que si tenía esta, entonces la he visto muchas veces y dije una vez me la llevo, además me la dieron 10 pesos, al final pues le regalé un poco, que no tiene el colgante y pues siempre la he visto muy barata, así que está bien y me dio nostalgia, yo de niño la tenía. Mi amigo, ya terminé el tianguis, la verdad a pesar de que estuvo medio feo, pues creo que sí encontramos unas cosas algo buenas, aunque por la mayoría en una situación normal yo no hubiera pagado eso, porque hay más cosas y mejor te esperas para comprar mejores cosas, pero aún así creo que estuvo bien, pensé que iba a estar muy mala la cacería, pero se recuperó y al final me regresé por esto lo cool, me lo dieron en 20 pesos y ya me voy porque hace mucho calor y estoy empezando a sudar, y como ya saben, en mi casa les muestro todo a detalle. Muy bien amigos, ya estamos de regreso del tianguis y espero que ya se acabe el calor porque de verdad me harta bastante. La verdad, la cacería empezó algo mal, sinceramente. No tenía muchas esperanzas de esta cacería en el tianguis. Este tianguis, pues, hemos vivido muchas cosas en él. Aquí nació Cacería de Hermanos. Hemos tenido muy buenas cacerías en este tianguis. Pero lamentablemente, poco a poco está muriendo cada vez más. Esta vez fue la vez que lo sentí más muerto. Se supone que solo por las elecciones ya no dejaban ponerse a la mitad del tianguis, que ahí antes he encontrado muchas cosas. Pero definitivamente ya no dejan ponerse ahí. De hecho, uno de los mejores puestos a los que yo le he comprado mucho no fue por lo mismo, porque ya no lo dejaron ponerse en esa zona. Entonces, pues algunas personas deciden mejor ya no ir en vez de intentar ganar lugar, y él mismo me dijo que prefería mejor irse ya al tianguis de los domingos. Por esa misma razón empezamos el tianguis y yo sentía que no iba a encontrar nada, pero por suerte encontré 4 cosas que la verdad creo que sí valieron la pena la ida y la caminada en el sol brutal. Aunque creo que yo también poco a poco me iré alejando más de este tianguis. De hecho, otra de las razones por qué ya no hacemos cacería de hermanos, o bueno, ya no hemos subido un episodio si vamos a seguir haciendo la serie, es porque a mí ya no le gustaría este tianguis. Fue el de la Delita y vio que era mucho mejor, así que pues prefiere ir a aquel. Lo malo es que trabaja los domingos y tenemos que ponernos muy de acuerdo para ir muy temprano y regresar temprano para que le alcance a llegar a trabajar. Así que yo creo que pronto estará otra cacería de hermanos, pero creo que ya serán siempre allá. Aún no nos despedimos definitivamente de este tianguis, pero les aviso que creo que ya lo verán menos en el canal. Y bueno, está mejor porque en el otro tianguis hay mejores cosas. El video es más largo porque el tianguis es más largo y pues va a haber más cosas que encontremos. Va a salir Miguel más seguido y pues así, entonces creo que va a ser un buen cambio. De todas maneras, creo que iré de vez en cuando por si acaso. Ahora sí, comencemos con las cosas que encontré. Lo primero que encontré fue esta figurita de las Tortugas Ninja, que de hecho anteriormente ya la habíamos visto en el tianguis de la Adelita. Es un Leonardo. No sé de dónde sea este Leonardo. Dice Playmates. Yo pensaba que era como una colaboración con Imaginex o algo por el estilo, porque pues sinceramente sí está feito. Miren esa cara, no me pueden decir que está feito el Leonardo. Pero aún así está cool, está articulable, está pequeñito, pues está del tamaño como de la mitad de mi mano, 6 centímetros más o menos, y pues está en buen estado. Aunque sí, el precio no me gustó para nada. De hecho, la anterior vez que lo encontré en el tianguis de la Élita del domingo, lo dejé ir por el precio. Lo siguiente que encontramos, que de hecho este sí fue un buen precio, aunque no sé, el señor que tiene ese puesto a veces tiene cosas buenas, pero como que no me cae muy bien ese señor, así que cuando me da caro siento que lo hace a propósito. Pero bueno, es un carrito de Yoshi de Mario Kart, que creo que pues es de Mario Kart 8, esto es de Hot Wheels, que la verdad está muy muy bonito este carrito. Yo no tengo ninguno, bueno sí tengo uno, tengo un Bowser con la ala, pero de esos chiquitos que ven aparte no. De hecho está nuevo, según lo que dijo el señor, lo sacó de su empaque, que porque ya estaba maltratado, bueno, según él. Y de verdad, por el precio estuvo bastante bien. Y sí se nota que está nuevo, que no está maltratado. De hecho, me dijo que se lo han llevado más. Odio cuando pasa eso, odio cuando encuentro alguno y me dicen, no, mi hijo, hubieras llegado antes, se llevaron como 10. Mejor no me digan nada y cállense ya. Pero bueno, al menos conseguimos uno y es Yoshi, me gusta mucho Yoshi. Y del rojo solamente tengo un peluche gigante. Ah, pues de hecho, está ahí colgado. Sí, da el carrito, todo muy bien. Y este es del año 2018. Ya tiene su tiempo. Lo siguiente que encontré es algo que últimamente me han pedido mucho que les muestre en los en vivos, y yo les digo que lamentablemente no lo tengo. Lo he visto muchas veces, pero no sé por qué no lo compro. De hecho, lo vi y sí dije, ¿por qué no lo compro? Me da mucha nostalgia esto que les voy a mostrar, porque yo de niño lo tuve y fue una promoción muy cercana a la de Pokémon, así que fue como mi auge más grande de los tazos. Y es este portatazos de Manny Rivera de El Tigre. Está muy cool, es la cabeza de este personaje y pues se abre así igual. Está lleno de mierda, no lo vean.
Pues no tiene el colgante, pero pues la verdad no me molesta mucho, ya que a veces para acomodarlos en la colección, esos colgantes estorban. Y la verdad sí tienen mucha calidad, si es la cabeza de este personaje. Y la colección de tazas del tigre fue una que la verdad sí me da mucha nostalgia. Es del año 2008, salió un año después. Y pues es la misma función, como les digo, de la pokebola. Lo abres y le metes los tazos aquí. Y pues el colgante era para que te lo pusieras en el pantalón y llegaras todo bien swag y que te dijeran que da tazo. Y tú llegabas y abrías tu cabeza del tigre y sacabas tus tazos. Y ya por último, este me lo encontré en los primeros puestos, en el puesto que pues también venden como cosas coleccionables, figuras coleccionables. No sé si el men es un coleccionista, pero yo le digo el coleccionista. Encontré un Holocoon. Al principio no me lo compré porque yo no pago más de 15 pesos por un Holocoon. Sé que algunos ya son antiguos y raros de conseguir, pero más dentro de mí sé que los puedo conseguir más baratos. Pero bueno, en esta ocasión es uno que me da mucha nostalgia también. Yo lo tenía de niño, me gusta mucho esta figurita de los Holocoons y es este. Pues no pagué tanto más por él, o sea, el precio también estuvo bien. Pero sí, yo por lo regular pago menos. De hecho, hace poco me ofrecieron varios en 10 pesos. Lamentablemente, pues no se pudo hacer el trato porque tenía que ir por ellos hasta su casa. La camioneta no servía. Y pues pasaron varias cosas, así que no los pude conseguir. Pero sé que pronto pueden salir más. Y la verdad está muy cool. Obviamente ya no huele. Es de la generación de H2O. No me acuerdo el nombre de este men, pero no sé, verlo me da mucha nostalgia. Me hace regresar a esa época cuando abrías el negrito y te salía un Holocoon. Wow, en serio, la primera generación y la H2O están llenas de muchísima nostalgia. Y pues bueno amigos, hasta aquí la cacería del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Como les dije, comenzó siendo una mala cacería, pero se recuperó muy bien, sinceramente. Creo que es una cacería regular. La mejor presa que cacé en esta cacería yo creo que es este carrito de Mario Kart. Les digo, el precio está bien, solamente me cae mal cuando ese men me da precios más altos, porque como les digo, siento que lo hace a propósito. Pero está en muy buen estado y no tenía uno de estos. Y pues tener figuritas de Mario también siempre te llena de alegría. Acá abajo en los comentarios comenten cuál fue la mejor pieza que ustedes creen que compré. También comenten si fueron de cacería esta semana y qué consiguieron. Si les gustó el video, les invito a que dejen un grandísimo like. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, ya casi llegamos a 100.000 suscriptores. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, están apareciendo aquí en pantalla y los links están acá abajo en la descripción de este video. Y pues bueno amigos, cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!